Saludos a todos, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro especial de Halloween 2023. Hoy os contaremos las leyendas más famosas, aterradoras y conocidas de cada comunidad autónoma de nuestro país. En este vídeo habrán casos conocidos que os animamos a ver para conocerlos mejor. También deciros que algunos de esos casos están muy resumidos, pero que a su debido tiempo hablaremos de ellos y contaremos todo sobre esos casos. Así que no os preocupéis, esperamos que disfrutéis de este especial y sin más dilación, empezamos, como no podría ser de otra forma, con... Aunque ya habíamos hablado de la Santa Compaña en nuestro canal, no podríamos hacer este vídeo sin volver a hablar de ella. La Santa Compaña es una procesión de fantasmas o muertos que a partir de las 12 de la madrugada recorren los caminos solitarios y los cementerios presagiando la muerte. La leyenda que la rodea arranca en el año 1800 y se dice que su aparición está asociada a un presagio de muerte, bien para reclamar el alma de alguien que va a morir en el plazo de un año, o para anunciar la muerte de algún conocido del que presencia la procesión, aunque también aparecen para reprochar a los vivos sus errores o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá. La Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva portando una cruz, a quien le siguen varios encapuchados en una perfecta fila que van murmurando cánticos y rezos, portando una vela, así como una pequeña campanilla. La Santa Compaña empezará la marcha en plena noche, levantando a su paso una densa niebla y viento. Quizás el fenómeno paranormal o científicamente inexplicable más mediático de Cantabria fueron las apariciones marianas de Garabandal. Entre los años 1961 y 1965 fueron cuatro las niñas que aseguraron que si les había aparecido el arcángel San Miguel y la Virgen María, sus nombres eran Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, todas de entre 11 y 12 años, y decían que estas apariciones habían llegado a dejar un mensaje sobre el fin del mundo. Esto atrajo la atención de medios de comunicación de todo el mundo e hizo que se llevasen a cabo miles de sesiones en las que se registraron fenómenos inexplicables. Uno de los más chocantes fue cuando estas cuatro niñas entraron en el estatismo absoluto, en un estado desconocido de la mente, al mismo tiempo siendo fotografiadas, grabadas y analizadas por médicos. Según contaban los testigos, estas niñas entraron en una histeria completa, ya que avanzaban de rodillas, bajaban escalones con el cuello mirando hacia arriba, totalmente estático, con caras de felicidad y terror. Parecían, con sus brincos, despegarse del suelo. Tras este trance, ninguna recordaba lo sucedido. Hablaron de milagros, pero también de profecías, y dieron lugar a los primeros estudios de posesión. Ahora, a día de hoy, este lugar continúa siendo un lugar de peregrinación. Provincia donde, sobre todo en la ciudad de Avilés, hay muchas historias de leyendas y fantasmas, y aunque creemos que cualquiera de ellas podrían haber estado en este lugar, nos hemos decantado por traeros dos de esas leyendas, leyendas que van de la mano, leyendas que tienen que ver con el famoso Sacamantecas. La historia del Sacamantecas, ampliamente documentada, es digna de cualquier novela gótica. Los investigadores aseguran incluso que es el último gran monstruo legendario de la crónica negra española. Uno de esos destripadores se llamaba Ramón Cuervo y fue un sanguinario hombre del saco, ya que mataba y bebía la sangre de sus víctimas, acción que le llevó a ganarse el terror de la gente, argumentando que era un vampiro real. En abril de 1917, Ramón Cuervo se acercó a un grupo de niños que jugaban en la Magdalena y logró convencer a uno de ellos, Manolín Torres, para que le acompañara a una mantequera próxima. A cambio, le dio un
real. El sacamantecas lo llevó al monte de la Arabulla, donde le durmió con cloroformo, y después lo degolló para beber su sangre, quizá en busca de una cura para la tuberculosis. La Guardia Civil detuvo al asesino, que sin embargo, cuando era trasladado a Oviedo, logró tirarse del carro a la ermita de la Consolación. Lo que ocurrió después es un misterio, y se desconoce si murió entonces o si logró escapar. Pero la historia del sacamantecas está ligada con otra leyenda, la del niño degollado, y es que los investigadores del mundo paranormal vinculan a Manolín Torres, que tenía 8 años cuando murió, con el fantasma infantil que testigos localizan en el cementerio de la Carriona. Se da la circunstancia de que es en ese camposanto donde reposan los restos del infortunado niño. La aparición en cuestión, con aspecto desorientado, pide ayuda a los visitantes para encontrar a sus padres y después desaparece y no se le vuelve a ver. El País Vasco es una región cargada de leyendas sobre brujería, de las que la más famosa tiene poco de magia y mucho de muerte. Por supuesto, estamos hablando de las brujas de Zurragamurdi, muy conocidas desde que fueron llevadas al cine por Álex de la Iglesia. Y aunque ya hemos hablado de ellas en nuestro canal, hoy os traemos una pequeña leyenda acerca de estas brujas, y os animamos a que veáis nuestro vídeo sobre ellas si queréis conocer toda su verdadera historia. Uno de los mitos sobre las hechiceras de la zona trata de dos hermanos, uno rico y otro pobre, el cual era esclavo del primero, que huyó de casa en busca de mejor fortuna y se quedó dormido bajo un puente, donde escuchó escondidas a tres brujas. Estas volvían de un aquelarre y se reían porque ocultaban a una enferma el remedio para curarse. El joven fue a por el remedio y se lo llevó a la mujer enferma, tras lo cual fue recompensado por el marido de la mujer cuando ésta ya pudo recuperarse. Pero su hermano, el rico, se enteró e intentó sacar provecho espiando a aquellas brujas. Pero cuando su hermano trató de espiar a las brujas para enriquecerse aún más, no tuvo tan buena suerte. Las brujas se aparecieron con un dicho popular: que no somos, que sí somos, 14.000 aquí estamos. Consiguieron detectar que las estaban escuchando y le propiciaron una paliza de muerte. En un paraje bañado por el encanto de una historia épica, podemos señalar como uno de los puntos más espectrales de Navarra, y sin duda, el más espectral de Roncesvalles, el silo de Carlomagno. Este lugar se conoce como la Capilla de Sancti Spiritus, y es una parada en el famoso Camino de Santiago, y según la leyenda, este edificio lo mandó crear Carlomagno para enterrar a Roland y otros combatientes francos que cayeron con él en la batalla de Roncesvalles en el año 778. Otra leyenda atestigua que fue ahí donde Carlomagno clavó su espada cuando fue derrotado por los vascones en esa batalla, de ahí vendría el nombre alternativo de la capilla, el silo de Carlomagno. El edificio que se levanta en este sitio se remonta al siglo XII, por lo que es el más antiguo de la localidad. Hay registros de un hospital de peregrinos junto a la capilla que abrió en 1132, pero actualmente no se conserva. En él, hace unos años, el terror invadió a una adolescente baztanesa durante una visita guiada. Ella lloraba sin parar, con un pánico incomprensible a simple vista. Decía una y otra vez que un cortejo de encapuchados estaba rodeando en ese preciso instante el silo en aparente actitud de rezo. Ella sentía que estaban allí, vivía esa pesadilla, mientras los demás no veían nada. También en ese mismo lugar, dos años después, una pareja de turistas filmaba el templo funerario cuando tres resplandores aparecieron sin explicación en la pantalla. En la grabación se ven perfectamente, pero en la realidad no se apreciaba nada. Segundos después, la cámara tampoco captó nada. Y es que parece ser que el eco de la batalla resuena todavía allí, donde mientras los peregrinos descansan antes de reemprender el camino, la medianoche asiste a los llantos de Carlomagno y los lamentos de Roldán, seguidos de los gritos victoriosos de los vascones en recuerdo de la batalla que se libró en ese lugar. La leyenda rodea también en este punto de la geografía navarra la espada de Sancho el Fuerte. Misteriosamente, mucha gente acude a la colegiata preguntando por el arma que se vio en los años 60, pero el objeto jamás ha descansado en la localidad. Se trata de personas de más de 45 años que visitaron la zona en la infancia. Los priores mayores
Investigadores desconocen quién pudo difundir el mito y qué espada les mostraron a los niños, porque nunca hubo ninguna. Barcelona esconde muchos misterios y leyendas. No es de extrañar, ya que es una ciudad muy antigua y podemos suponer todo lo que allí aconteció a lo largo de los siglos. Lo que vamos a contar es una de las leyendas de fantasmas más extrañas y bizarras que seguramente hayáis escuchado jamás, y además en un lugar tan famoso como la Fuente de Canaletas. La Fuente de Canaletas, hoy por hoy, es el lugar de celebración de las victorias del Barça. Esta tradición viene desde los años 30, ya que enfrente a la Font de Canalet se encontraba la redacción del diario deportivo Las Ramblas, que publicaba en una pizarra los resultados de los partidos. Con el paso del tiempo, pusieron un kiosco al que muchos acudían para estar al día de los resultados y, si se daba la ocasión, celebrar las victorias. Pero la Fuente de Canaletas no siempre fue el lugar para la celebración. Para muchos, fue el lugar donde hacía sus apariciones un fantasma. En la antigua Barcelona, en el cruce de la Plaza de Cataluña, se encontraba el antiguo portal de Sant Sever, custodiado por dos torres denominadas canaletas, llamadas así porque pasaban por ese lugar los canales de agua que abastecían la zona de las Ramblas y el Raval. En esa época no había agua corriente en las casas, por lo que la recogían de una fuente cercana, la Fuente de Canaletas. Cuenta la historia que en 1845 tuvo lugar la aparición de un fantasma que se paseaba entre las ruinas de un cuartel de artillería derruido en las mismas Ramblas, vestido con una larga capa negra y en otras ocasiones, envuelto en un sudario blanco, rondaba por los alrededores. Este fantasma tenía una gran debilidad por las mujeres, ya que incluso un día se atrevió a hablar con dos jóvenes que acudían a la fuente a buscar agua. El cortejo no tuvo mucho éxito, pues las asustó terriblemente, y las chicas no salieron de sus casas por varios días. Debido a este incidente, una comitiva de unos 200 hombres decidió enfrentarse a este fantasma, pero desapareció sin dejar rastro y nunca más se supo de él. Tal fue el impacto que tuvo la aparición de este ser que el diario de Barcelona se hizo eco de la noticia, y hoy por hoy la leyenda del fantasma de Canaletas aún ronda por las calles de Barcelona. Una joven llamada Cayetana se había dirigido hacia San Román de Cameros para coger vino. En el camino de vuelta, una cara conocida le esperaba escondida entre la maleza. Cayetana se sorprendió al ver a Victoriano, pero este la tranquilizó, afirmando que solo quería hablar con ella, y la invitó a pasear juntos por aquella apartada dehesa. Sin apenas andar un par de pasos, Cayetana cayó presa de este hombre. Según cuenta la leyenda, la joven bailaba contra su voluntad, trataba de desaparecer, de no oír la música que el hombre le arrancaba de la garganta. Pero Victoriano disfrutaba asestando golpes certeros y letales en el corazón de Cayetana, tiñendo de rojo su vestido y el suelo. El roble donde ocurrió todo aquello presenció aquella trágica escena, y desde entonces tiene una X grabada en su tronco, marcando el lugar donde la joven Cayetana perdió la vida. León no escapa a los fantasmas. Los espectros revolotean diferentes edificios de la capital, algunos tan importantes como la catedral, donde Ànima Il·lustre recorren su galería en busca de algún visitante al que asustar o dar vida a su leyenda. Si un lugar de la ciudad agolpa más historias de fantasmas, esa es la Catedral de León. Su historia milenaria, como antiguas termas romanas reconvertidas en una primitiva iglesia antes de erigir su imponente figura actual, han marcado la historia de un lugar donde la literatura ha dado cabida a muchas fantasías o realidad. Las historias afirman que uno de los hombres enterrados entre los muros de la pulcra leonina, el más famoso de sus reyes, Ordoño II, quien preside la girola del templo, sale por las noches de su sarcófago y disfruta de la soledad en el interior de la Seo leonesa.
Otros dos moradores del templo tienen una estrecha relación entre sí. La leyenda cuenta que el cuerpo del obispo San Albito, que trajo los restos de San Isidoro desde Sevilla, es otro de los habitantes silenciosos de este lugar. Junto a él lo hace también el propio San Isidoro, que parece cambiar la basílica por la catedral cuando la luz del sol cae. Y no podía faltar el personaje que impulsó el templo hace siglos. El obispo Manrique de Lata también ha recibido las pruebas testificales de su presencia entre los muros y las vidrieras de este edificio religioso. A ello se suman dos espectros más, de no tan agradable presencia. Las leyendas se embeben de la fantasía y la realidad para afirmar que reside el espectro de un guerrero decapitado. Este habita en el subsuelo de la que fuera la antigua iglesia medieval. Los rumores dicen que su carácter no es el más indicado para cruzarte con él por las naves. También una mujer, la conocida como la Dama de Blanco, aprovecha las noches de luna llena para subirse a lo más alto de la más alta torre de la Catedral de León y lamentar la ausencia de su amado, el cual nunca fue a buscarla, y allí la espera con amargura por toda la eternidad. Nos vemos obligados a hablar en esta ocasión de Toledo, ciudad que hace más bien poco pudimos visitar y empaparnos de su magia y su historia, pero también de sus misterios y terroríficos parajes. Una de las historias que más nos gustó fue la historia de un viejo castillo, conocido como el Castillo de San Servando. Cuentan que cerca del convento de las Benitas, donde se encuentra este castillo, actualmente hay un piso de estudiantes. Año tras año, los testimonios son repetidos por todos los habitantes que van pasando por allí. Cuentan cómo había algo en ese lugar que les cambiaba las cosas de lugar. Muebles que se mueven, puertas que se abren y cierran, sombras, ruidos nocturnos sin explicación alguna. Las luces se encendían y apagaban solas, y cuando dormían, alguien les retiraba las sábanas poco a poco hasta quedar desarropados. Podía notar cómo mientras dormían, alguien acercaba su rostro al suyo y cómo se despertaban sobresaltados al sentir que la zona de los pies de la cama se hundía, como si alguien se sentara a vigilar su sueño. Pero estas anomalías parecen ser más fuertes en la habitación T4, donde muchos de aquellos que han pasado la noche ahí tienen que irse debido al terror que sufren ahí. Algo así le ocurrió a un chico oriental. Este relataba que alguien estaba correteando por la escalera que da acceso a su habitación y que estaban llamando a la puerta de forma insistente con pequeños golpes. Pero al final, del miedo, tuvo que bajar a la recepción, diciendo que un gran golpe en la puerta le había asustado mucho y que quería quedarse a dormir en la recepción, que no aguantaba más en esa habitación maldita. Y allí fue donde durmió, y al día siguiente se marchó del albergue. Dadas estas experiencias, desde entonces se intenta no asignar esa habitación T4 a ningún residente del albergue. Podríamos hablar durante horas solo con los casos de fantasmas que se viven en la Comunidad de Madrid, pero si debemos escoger uno, es sin duda el famoso fantasma del Palacio de Linares, la conocida como Raimundita. Toda esta historia se remonta cuando los marqueses de Linares, José y Raimunda, se casaron, convirtiéndose en los marqueses de Linares. Sin embargo, un día encontrarían en su casa una carta que lo cambiaría todo. La carta la había escrito el padre de José. En ella le contaba que en su juventud había tenido una hija con una cigarrera de lavapiés a la que habían llamado Raimundita. Los marqueses descubrieron que en realidad eran hermanos de padre. Para poder seguir casados, le pidieron al papa una bula que se les concedió. A cambio, debían ser castos y no tener relaciones. Pero esto no fue así. La pareja tuvo una hija a la que llamaron Raimundita. Para esconder la vergüenza que suponía cometer tal pecado, los madrileños cuentan que mataron a la pequeña. Unas versiones cuentan que la emparedaron, otras dicen que la ahogaron y la enterraron en el jardín. Sea como sea, lo cierto es que desde entonces muchos dicen escuchar voces en el interior del Palacio de Linares. Es la voz de una niña que llama llorando a su madre. También se escucha a la madre que grita desesperada porque su hija no la llama mamá.
La historia del barbero diabólico de la calle Manians es una de las leyendas más oscuras de la ciudad de Valencia. Cuenta la leyenda que en el siglo XIX, en pleno centro de la ciudad, en la calle Manians, vivía un barbero llamado Vicente, conocido por su habilidad con las navajas y su habilidad para cortar el pelo y afeitar a sus clientes. Pero detrás de esa fachada amistosa se escondía una terrible verdad. Se decía que Vicente, además de ser un habilidoso barbero, era un asesino en serie que había matado a varias personas en su barbería. Según la leyenda, Vicente tenía un truco para atraer a sus víctimas, ofrecía cortarles el pelo y afeitarles a un precio muy bajo, o incluso gratis. Pero una vez dentro de su barbería, Vicente les cortaba el cuello con su navaja y luego desaparecía con los cadáveres. La leyenda dice que Vicente había construido una especie de sótano en su barbería, donde almacenaba los cuerpos de sus víctimas. Además, se decía que el barbero utilizaba los restos de sus víctimas para hacer empanadas y pasteles que vendía a sus clientes sin que estos supieran lo que estaban comiendo. La historia del barbero diabólico es una de las leyendas más oscuras y perturbadoras de Valencia, que ha sido transmitida de generación en generación y todavía sigue siendo recordada hoy en día. La Dama de Blanco es un espíritu femenino que viste completamente de blanco y que varias fuentes han visto vagar en áreas rurales asociadas con alguna leyenda local de trasfondo trágico, siendo la pérdida de una hija o la traición sentimental lo más recurrente. También existen leyendas en las que aparece como el fantasma de una mujer que había vivido una vida demasiado difícil o cruel. Al igual que la mayoría de estas historias, no tiene un origen definido y está dispersa por una extensa área geográfica. Aunque hay muchas versiones del relato, todas coinciden en que gente viajando en vehículo se encuentran con autoestopistas que luego desaparecen sin explicación alguna, generalmente en el propio vehículo en movimiento. La leyenda circula desde hace siglos y ha ido adaptándose a los cambios en el sistema de transporte. En las versiones más antiguas, la joven paraba a los jinetes para que la subiesen al carruaje. La conocida como la Dama Blanca ha aparecido, según los testimonios y el folclore local, en diferentes puntos. El Castillo de la Concepción es una antigua fortaleza que se encuentra en el cerro del mismo nombre, dominando la hermosa bahía de Cartagena. Además de ser el castillo que figura en el escudo de la localidad, es el castillo sobre el cual pesa una leyenda de maridos celosos y amores frustrados. Según la leyenda, Doña Sol era hija de una familia noble y estaba enamorada de un hombre inferior en la escala social, Don Mendo. Como en aquella época los matrimonios entre clases distintas no estaban bien vistos, los padres de Doña Sol se opusieron al enlace, por lo que el enamorado Don Mendo decidió marchar a la guerra para ganarse un ascenso social que favoreciese su matrimonio. Sin embargo, los padres de Sol decidieron no esperar al regreso de Mendo, por lo que casaron a su hija con un noble italiano, Don Rodrigo. Mendo fue a la guerra y sobrevivió, pero había caído preso a manos de los enemigos. La noticia llegó a oídos de Sol, que llevaba años de infeliz matrimonio con un hombre al que no amaba. Atacada por la culpa, pues ella accedió a casarse con Rodrigo porque creía que Mendo estaba muerto, decidió interceder para lograr la liberación de Mendo. Estas gestiones llegaron a oídos de Rodrigo, que según la leyenda ordenó que emparedasen viva a su mujer. Sol no se amedrentó y cuando estaba siendo asesinada, maldijo a su esposo, que murió de forma fulminante tan solo 20 días después. Según se dice, en el castillo se pueden sentir presencias en salas vacías, luces parpadeantes, sonidos no humanos o que incluso una figura nebulosa ha sido vista entrando entre los muros del castillo.
Llegamos a nuestra querida Andalucía, y aunque hay muchos casos, historias y leyendas muy conocidas, nuestro corazón siempre estará en Córdoba. Por eso, contaremos una de las leyendas más famosas, si no la que más, de nuestra provincia, el Cristo de los Faroles. Entrando por la Cuesta del Bailio, se llega a la Plaza de los Capuchinos, uno de los lugares más transitados de Córdoba, y famoso por albergar al Cristo de los Faroles. Aunque su nombre oficial es Cristo de los Desagravios y Misericordia, esta escultura ha sido rebautizada por los cordobeses gracias a sus 8 faroles, que simbolizan cada una de las provincias de Andalucía. El Cristo de los Faroles es probablemente la escultura más venerada de Córdoba. El encanto que envuelve al Cristo también reside en el lugar donde se encuentra. La Plaza de los Capuchinos mantiene su empedrado original y es uno de los lugares más transitados del centro histórico de Córdoba. Según la leyenda popular, cada noche a las 12 en punto se oían unos pasos cerca por la Plaza de los Capuchinos y un hombre encapuchado se acercaba sigilosamente al Cristo de los Faroles. Allí susurraba unas palabras incomprensibles y desaparecía misteriosamente. Nadie logró ver su rostro ni identificarlo hasta que una noche el hombre misterioso reveló su secreto a la comunidad que cuidaba la escultura del Cristo, antes de desaparecer para siempre. Se trataba de un soldado del rey que años atrás fue asaltado por unos bandidos y cuando estaba a punto de morir, se despertó desorientado frente al Cristo de los Faroles. Desde entonces, cada noche el hombre se acercaba a la escultura a la misma hora que lo salvó para agradecérselo. La figura de la Pantaruja está muy extendida por Extremadura. Se trata de un espectro envuelto en sábanas viejas y harapos que, según nos cuenta la tradición, se llevaba a aquellos niños que no querían dormir. Son muchos los pueblos extremeños que desde hace años dicen haberla visto en más de una ocasión. Según los testigos que la han visto, dicen que durante la noche recorre las calles escondiendo su cara bajo una capucha, portando una vela o una antorcha, y se mueve de forma rápida y en ocasiones camina arrastrando sus pies descalzos por las oscuras y empedradas callejuelas, dando la sensación de que está realizando algún tipo de penitencia. La mayoría de los encuentros con este espíritu suelen ser de madrugada. Ella suele ir vestida con su túnica blanca y una capucha, realizando unos movimientos extraños. Cuando es descubierta, echa a correr a tal velocidad que se pierde de vista en un abrir y cerrar de ojos. A unas 2 horas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra la Presa de las Niñas. Según cuentan, allí había una vieja cabaña donde vivía un hombre borracho y su hija Cassandra, de 14 años. El padre siempre maltrataba a la niña, tanto física como psicológicamente, pero ese maltrato terminó cuando llegó un chico de las afueras y se enamoró de la niña. El padre descubrió lo que pasaba y una noche de lluvia mató a los dos de una manera espeluznante. A él lo ahorcó aprovechando que lo había dejado inconsciente con una cadena y a ella la violó en la propia presa mientras la ahogaba. Se dice que muchas noches de verano se escuchan la risa de los jóvenes y las noches cercanas a la fecha de esa fatídica noche se escuchan las cadenas con las que el viejo mató al joven. La madrugada del fin de semana del 9 al 10 de noviembre de 2002 será recordada durante mucho tiempo por las empleadas de la limpieza del tanatorio de Ceuta y miembros de las fuerzas del orden público, al escucharse en el interior del edificio una serie de ruidos que sembraron el miedo entre los referidos testigos. Entre las 3 y las 5 y media de la madrugada, dos limpiadoras escucharon claramente lloros, quejas, sollozos y golpes en el interior del tanatorio, que se hallaba en esos momentos
momentos, aparentemente vacío. Ni siquiera había ningún difunto en velatorio. La primera reacción de las protagonistas fue salir rápidamente a la calle creyendo que algo le había pasado a alguna mujer, pero no había absolutamente nadie en los alrededores. Los lamentos venían del interior, de la zona de las escaleras que hay junto a su cuartillo. En sus más de 2 años de servicio allí, nunca les había sucedido nada igual. Pero de repente, los ruidos cesaron. Pero unas horas más tarde, los ruidos y lamentos volvieron a ser audibles y las limpiadoras decidieron llamar a la policía. Llegaron 8 policías que pudieron comprobar la historia que contaban Encarna y Gema, y 2 de ellos, tan aterrados, se negaron a entrar en las dependencias del tanatorio. Nada más entrar, pudieron escuchar los ruidos. Después de estar los 8 quietos en la sala principal, intentando determinar la procedencia del sonido sin resultado positivo, algunos agentes subieron a la parte superior del tanatorio, desde donde aparentaba surgir el inquietante sonido. Sin embargo, mientras los testigos de la planta inferior seguían oyendo los ruidos lastimeros, los agentes en el piso de arriba dejaron de escucharlos para luego oírlos provenir de abajo. Viendo que no avanzaban ni descubrían lo que estaba sucediendo en el tanatorio, se marcharon a la comisaría. Como el lamento y los golpes no cesaron, llamaron de nuevo a la policía. Estos volvieron a personar por segunda vez, pero a su llegada los ruidos cesaron. Durante un tiempo no se volvieron a escuchar más voces, pero un día, mientras las conserjes leían, se volvieron a escuchar voces. Aquellas aterradas bedeles empezaron a recorrer todas las estancias del tanatorio de Ceuta, pero no encontraron nada. Desde entonces, algunos familiares de los fallecidos decían que estando solos en una sala del tanatorio, notaban cómo alguien les agarraba del pelo u oían a alguien llamándolos por su nombre. En la sede de la Consejería de Economía de Melilla, lo que era el antiguo Hospital de la Cruz Roja hasta 1990, fecha en que quedó cerrado y abandonado hasta su reciente rehabilitación. Durante las obras de recuperación del edificio pasó de todo. Unos oían gritos, otros golpes, incluso los vigilantes emitieron partes con los sucesos extraños vividos y algunos preferían hacer las guardias en el exterior del edificio. Hubo muchos problemas con las obras, se necesitó un modificado de proyecto e incluso se redescubrió un sótano olvidado y que algunos identificaban con la antigua morgue. No hay testimonios de presencias o de apariciones durante el tiempo en que duraron las obras, salvo los ruidos, los alaridos y los golpes. Todo cesó tras la inauguración del antiguo hospital, reconvertido en flamante Consejería de Economía. Desde entonces, es cuando se han detectado las apariciones de la monja. También algunas de las trabajadoras de la sección de recaudación voluntaria indican que una vez, un melillense que se acercó a la consejería a realizar una gestión, les dijo que en uno de los patios del edificio había una monja. Extrañadas ante el comentario, acompañaron al hombre hasta el lugar en el que había visto a la monja. Sin embargo, cuando llegaron allí, ninguna de ellas veía nada, mientras que él insistía en que a su lado había una persona. Y es que son bastantes los que han dicho verla en los pasillos del antiguo hospital, en las escaleras que conducen al sótano o en los patios que rodean el edificio. Los vigilantes que pasan la noche en el edificio también dicen que escuchan ruidos, y en la ciudad son muchos los que han oído hablar de la monja que vaga por los pasillos del edificio. Además, según comentan entre los trabajadores, ha sido más de un usuario el que ha dicho que junto a él sentía que había alguien. Ninguno de los empleados se atreve a decir que ellos han visto algo, y algunos ni siquiera quieren hablar del tema. Belchite. El misterioso pueblo de Zaragoza es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. En su pueblo viejo, las ruinas de la Guerra Civil Española albergan no solo recuerdos históricos, sino también un misterio que ha atraído a aquellos que buscan experiencias paranormales. Los escombros guardan secretos inquietantes y sucesos escalofriantes, como testimonios de presencias extrañas, susurros entre las ruinas y sombras que se deslizan por las calles. Los visitantes afirman haber vivido experiencias paranormales desde apariciones fantasmales hasta fenómenos poltergeist, como la aparición de una niña vestida de blanco en lo alto del campanario
y la extraña descarga de batería que sufren los móviles, cámaras y otros aparatos electrónicos. Pero Belchite no solo esconde misterio en sus calles. El legado de la guerra civil se manifiesta en cada rincón, recordando la importancia de aprender de la historia. Esta herencia histórica se suma al ambiente misterioso de Belchite. Y así terminamos nuestro recorrido por todas las comunidades de España. ¿Qué os ha parecido? Esperamos leer vuestras opiniones en comentarios. Gracias por acompañarnos otro año más en esta fecha y esperamos que os haya gustado. Recordad suscribiros, darle a la campanita y darle vuestro like para ayudarnos a crecer. Os deseamos a todos un buen día de todos los santos, Halloween y Día de Muertos. Mucha suerte a todos, queridos amigos.